corazones solitarios, para apoyar a aquellos que se sienten tristes, sobre todo en esta noche tan señalada, porque en el fondo todos estamos solos. Y si quiere compartir su soledad, ya lo sabe. Marque el 900-00-00-00. Y ahora vamos con la siguiente llamada. Club de los Corazones Solitarios. Dígame. ¿Me dice a mí? Si está llamando al Club de los Corazones Solitarios, sí. ¿Con quién hablo? Con Arturo. Hola, Arturo. ¿Dónde estás? En mi casa. Ya, pero ¿tu casa dónde está? En Madrid, señorita. En Madrid. ¿Y por qué estás solo? Porque mi familia se ha ido. Se han ido por ahí a celebrar la Nochevieja y le han dejado solo. ¿Cuántos años tienes, Arturo? ¿Estás jubilado? ¿Pero qué dice? ¿Jubilado yo? ¿La leche? Si lo sé, no la llamo. Bueno, pero eres una persona mayor y tu familia te ha dejado solo en una noche como esta. Para eso existe el Club de los Corazones Solitarios, porque en el fondo todos estamos solos. ¿Vas a comer las uvas? No tengo uvas. No me han dejado nada. ¿Y cena al menos? ¿Tienes cena? ¿Cena? Pues tampoco. Me parece que se lo han llevado todo. Bueno, queda algún mendrugo y un poco de queso, me parece. Ahí lo tienen ustedes, queridos oyentes. Arturo, el vivo ejemplo de la deshumanización del mundo, cenando solo en esta noche, un mendrugo de pan y un poco de queso. Pobres abuelos. Un momento, ¿pero qué dice? Oiga, que yo no soy abuelo de nadie. La leche no sé si voy a comer. Vale, pero cuéntanos, Arturo. Cuéntanos tu drama humano. Pues verá, señorita, todo empezó hace cosa de unos días. Yo me preparaba para pasar un fin de año en familia, todos unidos en el calor del hogar, y trataba de transmitir ese entusiasmo a mi hermana y a mis sobrinas. ¡Chatinas! ¿Qué os parece? Acaba de salir del tinte. ¡Qué barbarité! ¡Mon Dieu! Si es que pareces el mismísimo Julio Iglesias. ¿Julio Iglesias de qué? Julio Iglesias me lleva a mí como 10 o 12 años. A ver si ponemos las cosas en su sitio, ¿eh? Tú deberías hacerte un buque y venirte a los casting conmigo. Oye, si me pagan como a la Claudia Ciferesa, ahí está tu tío. Ni que lo digas, Tito. Bueno, ¿y por qué te pones el smoking ahora, eh? Si te lo digo a ti, es igual que si lo da el telediario. Porque menuda eres tú para guardar un secreto. Pero si soy la mejor confidente, que no se lo voy a decir a nadie, hombre. Mira, palabrita de niño Jesús. Bueno, me voy a arriesgar. Pues me estoy probando el smoking porque voy a pasar el fin de año Asturias con Nicole. Wow. ¿Entonces no te quedas en casa este año? Se acabó el pasar los fines de año frente a la tele. Se acabó hacerme caso. La vida es así de corta. Bueno, Arturo, a ver, para que yo me aclare. Entonces, solamente lo sabemos nosotras y Nicole. Bueno, no exactamente. Solamente lo sabemos nosotros tres. ¿Y Nicole? ¿No lo habrás hecho sin preguntarle? ¿Anda esto? ¿Y por qué no? Bueno, es que las relaciones últimamente entre Nicole y yo se han estrechado mucho. Arturo, te veo muy lanzado y a ver si te la vas a pegar, ¿eh? ¡Ay, qué romántico! Y eso de pasar un fin de año en Asturias, ¿eh? Y supongo que con la cena de gala, el espectáculo, el cotillón y todo eso, ¿no? No, que lo cuentas muy mal. La cena íntima, solamente para dos. Luego bajamos a bailar unas cuantas piezas. Las uvas, brindar con champán. Y al catre. ¡FIFA! Venga, tío, lo tienes que estar deseando. Vamos, digo yo, si no es así, perdona, ¿eh? Oye, Arturo, ¿tú te acuerdas todavía de cómo se hace eso? ¿El qué? Está claro, está un poco oxidado ya. Que las modas también cambian en eso. Mira, chatas, las modas en el amor no cambian nunca. Eso no se olvida jamás. Es como montar en bicicleta. Bueno. De verdad. Mira, Arturo, si todavía piensas que estar con una mujer es como montar en bicicleta, eso quiere decir que debe hacer mucho, pero mucho tiempo que no lo practicas, ¿eh?
¿Qué hemos evolucionado, Arturo? Es verdad, tío. Tú deberías leer un libro que tiene Peluquina. Se titula El tacataca del sexo. Oye, un poco de respeto a vuestro tío, ¿eh? Cuidado. El teléfono. ¿Dónde está el teléfono? Allí, lo dejaste en la bata. Ay, ¿sabes qué ocurre? Que como es tan pequeño... ¿Sí? ¡Hombre, Fulgencio! ¿Cómo estás? ¿Que vas a dar una gran fiesta el fin de año? Pues, chico, no sé si podré ir, pero lo tendré en cuenta, ¿eh? Vale, muchas gracias y feliz año. Un abrazo. Anda, que vaya lujazo de regalo que te hizo mami, ¿eh? ¿Verdad? Como diría FIFA, a que mola. Nada, las llaves del coche, oye, que no encuentro las llaves por ningún sitio. Mamá, ¿tú las has visto? No, hija, no. ¿Te pongo otro café? No, pero si no tengo tiempo. Ay, Toñi, ¿dónde están mis llaves? Vamos a ver, haz memoria. La última vez que las viste estaban... A ver, la última vez que las vi estaban... Oh, nada. ¡Ay, Merche! ¡Se las di a Merche! Pues aún no ha vuelto de paseo. ¿Cuándo se las dejaste? Pues esta mañana. A lo mejor ha cogido el coche para darse un paseíto con el perico. Toñi, por favor. La mato, ¿eh, mamá? Te juro que la mato. No le hagas caso, se habrá despistado. Pero bueno, ¿pero cómo me puede hacer una cosa así? Si ella sabe que yo necesito el coche para ir al trabajo. Ya ves, hija mía, la hormiga trabaja para que se disfrute la cigarra, que se pasa la noche de parra. Pues sabes lo que te digo, que ya estoy harta de ser hormiga. Vamos, te acompaño, te llevo yo. Ay, gracias, mami. Y además, encima, es que en el hospital está a media planta de permiso. Y entonces, claro, no damos abasto, en infantil estamos como motos. ¿Tenéis muchos niños ingresados? Bueno, pues no te puedes imaginar, o sea, es que es una cosa... Mira, les dan las vacaciones, ¿no? Y entonces ellos con los petardos se queman con el petardo, niño negro, al hospital. Luego, con el detergente, anda, detergente, malísimo, al hospital. Así estamos. Pobrecito. Oye... Ya que mi familia no quería compartir conmigo el espíritu navideño y me daban de lado, tuve que refugiarme en el hombro de una buena amiga. Felices fiestas. Xante, pesetas y poco de amor. Habrás comprobado mi progreso en el francés, ma chérie. Unos notables progresos, Arturo. ¿Y no me preguntas por qué? No. Pero me lo vas a contar de todas formas. Verás, yo he pensado, Nicole, que yo no podía seguir con este tren de vida que he llevado en estos últimos años. Demasiadas reuniones, comidas de negocios, viajes, un ritmo endiablado. Ya lo sé, Arturo. Endiablado como un chotis. Y me dije, Arturo, tú tienes que pararte y empezar a disfrutar un poco más de la vida y pasar mucho más tiempo con Nicole. Así que he reservado la suite real en el mejor hotel de Oviedo para que tú y yo entremos con buen pie el primero de año. ¿Qué te parece? ¿Los dos solos? Bueno, eso es lo que yo he pensado. Ahora, si quieres, pedimos refuerzos. Habitaciones separadas, supongo. Como la última vez cuando nos pillamos la varicela. Sí, pero ¿sabes qué ocurre, Nicole? Que me dijeron que solamente les quedaba la suite. Ay, pero eso no puede ser, Arturo. ¿Por qué no? Bueno, es que la suite tiene dos habitaciones y podíamos entrar como amigos y salir como algo más que amigos, digo yo. Ni hablar, Arturo. ¿Pero por qué? No te entiendo, Nicole. Perdóname, pero cuando lo de la varicela ya habías aceptado en ir, ahora no entiendo por qué no. Bueno, aquella ocasión fue aquella ocasión y ahora es ahora. Sí, pero sigo sin entenderte. Ay, no trates de entenderlo, Arturo. Mira, tú eres hombre y yo soy mujer. Ahora no me parece el momento oportuno de ir juntos. Punto. En aquella ocasión me pillaste débil. Bueno, lo acepto. ¿Qué remedio me queda? Pero, en fin, no sé qué voy a hacer con los billetes y con la reserva. Esto me costó un ojo de la cara. ¿Entonces? De momento no, Arturo. ¿No? Cada vez
vez comprendo más esos ramalazos solidarios que te sacuden, cariño. En estas últimas semanas he aprendido de eso más que en toda mi vida. Creo que me he sentado muy bien lo de salir de la burbuja en la que estaba metida. Siempre en casa, en casa, en casa. Es verdad, señora. Últimamente no para usted en ella. Y servidora tiene que tomar decisiones tras decisiones sin contar con la patrona. ¿Siempre anda usted de picos pardos por ahí? ¡Toñi! No, pero si yo lo digo con todo el respeto y todo el cariño. Pero una la echa de menos aquí. Pues ya os podéis ir acostumbrando. Porque me he comprometido con el padre Pedro. Bueno, con don Pedro. Ayudarle en su asociación de mujeres maltratadas y pienso llevarlo a rajatabla. ¡Di que sí, mami! ¡Pero eso es fantástico! Oye, me tienes que presentar a ese padre Pedro. Bueno, es que... En realidad no es un padre. ¿Y eso cómo se come? Bueno, pues que lo era, pero ya no lo es. Hay muchos casos como el suyo. Ahí tienes el Duque de Alba. Mire, señora. ¡Ay! ¡Ojo, ojo! En mi estúpida opinión, ojito con los conversos que no son de fiar. ¡Toñi! Buenas noches, preciosas. Buenas. Que aproveche. Pues sí, que ha terminado pronto tu cena con Nicole. No me hables, no me hables. Ahora entiendo, Agustina de Aragón. ¡Viva el 2 de mayo! ¡Abajo los franchutes! Y a vosotras dos, ¿qué os ha pasado para estar cenando a estas horas? Que vinimos muy tarde. Mamá, que ha causado sensación en el hospital. Y se la he tenido que presentar hasta el último mono. No sabéis qué simpáticos. Todos son encantadores, sobre todo Pancho, ¿eh? Nos hemos hecho íntimos. Sí, es verdad. Sí. Oye, yo no sé cómo te habrá camelado para que tú te hayas comprometido a tanto. O sea que tenemos romance a la vista, ¿eh? Ya te veía yo muy rara últimamente con tanta salida. No, si la señora donde pone el ojo pone la bala. Toñi. Es el char que tenemos los Valdés, que nunca nos falla. Bueno, casi nunca. Bueno, es verdad, ¿eh? Porque Pancho está prendadito. Bueno, y digo Pancho, pero Pancho, Juan Carlos, Toño, Basilio. Para que os hagáis una idea, ella solamente venía a acompañarme. Bueno, pues se ha quedado horas y horas en el hospital. Ya me dará la receta, señora. Y bien jovencitos, que se los busca. Ah, le van los yogurines, ¿eh? Haces bien, hermana. A nuestras edades hay que empezar a cuidarse. Yogurines es poco, ¿eh? Le van los potitos. No le hagas caso a Arturo, si son bebés. Ay, sí, mamá, pero los bebés también tienen su corazoncito. Ya los has enamorado. Sí, es verdad. He hecho muchos amigos hoy. Mira, y como tu tío Arturo se va a ir a Asturias, porque tú te vas a Asturias, ¿no? Sí. Ya sabía yo que en esta casa guardar un secreto... Pues fíjate, tú te vas a Asturias. Las niñas nada más que dan las 12 salen corriendo por esa puerta. Así que yo no pienso pasar ni una noche vieja más en esta casa. ¿Qué me dices, hermana? Lo que oyes, que tengo planes mucho más interesantes. Me voy a ir al hospital con Elvira. Voy a tomar las uvas con ella, con sus compañeros y con los bebés. ¿Lo dices en serio? Totalmente. Voy a ayudar a organizar una fiesta en la planta infantil. Andan escasos de personal. A ti no te importa, ¿verdad? Pero, cariño, ¿qué me va a importar? Imagínate, a esas horas yo ya voy a estar en Oviedo o en Gijón mirando al mar o subiendo el Naranco. Ay, mamá, yo estoy encantada, ¿eh? Es que va a ser un puntazo. O sea que vosotras dos vais a pasar la noche vieja haciendo guardia en el hospital. ¿Y ese es el plan? Me parece muy bien. Vas a tejer un mundo nuevo de relaciones. Bueno, vete tú a saber si el yogurín que estás acunando pues puede ser el sucesor de Aznar o de González. Vete tú a saber. Buenas noches y buen provecho. Entonces tuve una especie de revelación. Fue como una inspiración divina que me indicaba los pasos que debía tomar para salvar la noche vieja familiar. Había que actuar deprisa, eso sí, con diligencia y sin levantar sospechas, si quería conseguir que mis planes tuvieran éxito. Nicole, soy Arturo. Oye, ante todo, perdóname por si te molesto. Ah, que estabas viendo la tele. Mira, chica... Yo no me he quedado a gusto, ¿qué quieres que te diga? Y sobre todo, de ninguna manera quiero que me malinterpretes. Así que te propongo un plan. ¿Por qué no vienes a cenar la noche vieja con nosotros, que vamos a estar todos en familia? Pilar,
Hace un cuarto de hora me dijo, llámala, que para mí sería un placer. Es más, me ha dicho, si no viene, que es capaz de ir a tu casa a buscarte. Entonces, ¿aceptas? ¡Qué alegría me das! Bueno, entonces, a las 9, ¿eh? A las 9. De acuerdo. Buenas noches y perdóname. No, no, a ti, a ti. Adiós, adiós. Bueno, Arturo, esto no va mal. Eres un fenómeno. Esto no va mal, no va mal. A partir de aquel momento, traté de inculcar a todos el verdadero sentido de estas fechas, la familia unida. Bueno, pues tú dirás, ¿qué era eso tan importante y tan urgente que tenías que contarme? Urgentísimo. Perico, sí. Comerche, ¿cómo vas? ¿Por qué me lo preguntas? Ah, ya sé, es la bronca de todos los días, ¿no? Que no, hombre, que no te voy a tirar broncas. En estas fechas no hay broncas. Y además me he dado cuenta, Perico, que, chico, no se puede jugar con los afectos de los demás. Y yo no quiero que Merche y tú, por mi culpa, os sintáis con miedo. ¿Pero tú eso me lo estás diciendo en serio? ¿Y tan en serio? ¿Qué pasa? ¿Que tú, amigo del alma, Arturo, te ha mentido alguna vez? No es que me mientas o me dejes de mentir, es que no lo entiendo. A ti nunca te ha hecho gracia que yo me vea con Merche, o sea que... Bueno, bien, pero he cambiado, chico. Los tiempos modernos, pues, le hacen uno cambiar, ¿eh? Mira, aparte, tú escucha bien. Yo me he dado cuenta que vosotros dos lo que necesitáis es un fin de año romántico. Al estar solos, sabéis si os lleváis bien o no os lleváis bien, ¿me entiendes? Porque los niños van a estar con el padre, con Andrés y con la familia. O sea, que lo que necesitamos es un fin de año romántico. Eso es. ¿A ti qué te parece, Merche y tú, paseando por el Naranco en Oviedo, visitando la catedral? Oye, y en habitaciones distintas, ¿eh? Y cada uno en su cama. Yo, no, no, no. Ahí tú me tienes que dar tu palabra. Sí, pero ¿por qué tiene que ser Oviedo? Coño, ¿tú conoces Oviedo? No. Joder, pues Oviedo es cojonudo, fantástico. ¿Por qué no vas a ir a Oviedo? Además, espérate, que yo te invito a una suite que yo tenía pensado ocuparla con Nicole. ¿Y esa suite tú ya no la vas a utilizar? No, no la voy a utilizar. Y además no te voy a decir por qué no la voy a utilizar, porque no me da la gana. Y además tú eres un cotillo. Ven acá, no me líes. ¿Tú quieres los viajes o no quieres los viajes? Porque, cuidado, ahí va incluido un gran cotillón. No sé, chico, estoy dándole vueltas a la cabeza y sigo sin entender por qué tiene que ser Oviedo si yo lo que quiero es ir a esquiar. ¿A dónde quieres ir? A esquiar, Arturo, a esquiar. ¿Y por qué no me lo has dicho antes? Pues vete a esquiar, periquín. Mira, tú vas a la agencia y ya verás cómo te lo cambian y punto. Pero eso sí, la noche vieja, la noche vieja la tenéis que pasar los dos fuera. ¿Oísteis? Y en habitaciones diferentes, porque tú eres un caballero. Sí, un caballero como San Jorge, el que fue a rescatar a la princesa del dragón. Para. ¿Quién era el dragón? Pues quién va a ser el dragón, hombre, Andrés, que le sale fuego. Cho, un momento. Periquín, no te metas con Andrés, chato. No te metas con Andrés. Oye, y que vas con mi sobrina. Así que habitaciones distintas. Sí. Ven, vamos a brindar. Coño, estos ya vuelven a ser amigos. Bah. Sus peleas son ya como los matrimonios carrozas, ya aburre. Yo insistía e insistía en que no me dejaran solo, pero aquellos corazones helados ni se hincaban con mi deseo, con mi gran deseo de amor y fraternidad. Chatas, yo me imagino que ya estaréis preparando ese maravilloso vestido para Nochevieja, ¿no? Pues fíjate, Arturo, que este año no pienso salir. No, porque todos mis amigos han ido y quedaría fatal que yo aceptara una invitación que ya rechacé. Perdería mucho prestigio. Manuelina, oye, eso no me lo dirás en serio. Pues claro que te lo digo en serio, Arturo. He decidido quedarme en casa como una reina. Ya me lo estoy imaginando. Mira, una cenita tranquila. Sí. Mi champancito por aquí, mis subitas por acá. Y eso de las 2 o las 3, en la cama estés. Pues yo tampoco voy a salir. Estoy harta de fiestas en la otra punta de Madrid, con gente que ni conoces. Luego mogollón de borrachas y encima el típico pringado de turno intentando tocarte el culo. Yo paso. Pero un momento. Que, eso es la salsa de la fiesta, divertirse, conocer gente. A lo mejor encontráis ahí vuestra media naranja. Oye, yo no puedo consentir que os quedéis en casa como un par de viejas. Pues yo me quedo en casa y además porque estoy canina y no me puedo comprar
ese Chanel que yo necesitaba para cerrar un par de bocas. Y sobre todo porque mi panda está en Soto Grande, Arturo. Y tú bien sabes que para ir allí no puedes ir con calderilla. Un momento. Yo te voy a dar la solución. ¿Y qué pasa con el Jordi? Pégale un sablazo a tu padre. Es que el Jordi, mi padre, está con su actriz en Acapulco. Y se ha ido sin despedirse encima. Ay, reconciliaciones, una más. Oye, pero ¿tú te crees que yo no había pensado ya en eso? No, ya me imaginaba yo. Dejarías de ser sobrina mía. Pues yo creo que también lo soy, ¿no? Y sin embargo, fíjate, a mí nunca se me ocurriría sacarle pasta al Julay ese que nos dejó tiradas. Eso lo dejo para la pija esta. Oye, guapa. ¿Qué? No empezar. Un momento de calma. Pero bueno, ¿qué os pasa a vosotras dos? Que siempre estáis como el perro y el gato. Digo una cosa, ¿a vosotras nunca se os ha ocurrido echar una larga parrafada juntas para ir limando asperezas? Hola, chicas. Hola, hermanita. Hola, Arturo. Hola, Merche. Oye, ¿vienes tú muy contenta? ¿Alguna novedad que nosotros no sepamos? Pues sí, parece que tienes telepatía. Perico me ha invitado a esquiar a Baqueira. No, ¡qué nivel! ¿A Baqueira? Oye, Perico está muy lanzado, ¿no? Me imagino que os portaréis bien. Supongo que sí. Oye, pero de esto ni una palabra a Andrés, por supuesto. Por supuesto. No, es que últimamente le ha dado con que pasemos la noche vieja juntos con los niños en casa de sus padres. Y sinceramente, ni por todo el oro del mundo. Merche, por todo el oro del mundo, yo me imagino que harías un pequeño esfuerzo, ¿no? Que no, Arturo, que no. Mira, ni aunque me invitase al Caribe. Mariluz, ¿ha llegado Andrés? Buenos días, don Arturo. No, Andrés no ha llegado, pero está al caer. Escucha con mucha atención. Mira, si llaman del banco, o el casero, o cualquier otro tipo que tú veas que viene con intención de cobrar, tú le dices que yo he salido de viaje para Pernambuco y que no puedo hasta el año que viene, pero bien entrado. Y le doy el número de su móvil. Oye, ¿pero por qué le vas a dar el número de mi móvil? Uy, pues para que le localicen en Pernambuco. Pero si yo no voy a salir de viaje, pero tú no te das cuenta que es mentira. ¿No lo entiendes? Bueno, déjalo, no pienses. Por lo que más quieras, no pienses. Tú no le vas a dar el número de mi móvil a nadie. ¡A nadie! ¿A nadie, a nadie? ¿Ni a su familia tampoco? Pero si mi familia, Mariluz, ya sabe el número del móvil. ¿Ni para que le feliciten el año tampoco, don Arturo? Ni para que me feliciten el año. Entonces, ¿para qué me lo da? Por si surge alguna emergencia. Por si me hacen alcalde de Madrid, yo qué sé. Vete a abrir la puerta. No vaya a ser que se la lleven los acreedores. Vete a abrir. Buenos días, señorita. Uy, buenos días. Andrés. Andrés. Ven conmigo. ¿Pasa algo grave? No pasa nada. Anda, ven al despacho, anda. Andrés, tú sabes que yo te quiero como a un hijo. Pues no. No tenía ni idea. Es más, me sorprende mucho la noticia. Bueno, pues así es. Tú sabes que estás casado con mi sobrina predilecta. Y eso para mí, chico, es un vínculo muy fuerte. Me voy a ruborizar. Pues no lo hagas, coño, porque así ya eres bastante feo. Andrés, creo que estás persiguiendo a Merche para que pase el fin de año contigo. Pero, Arturo, yo no quiero molestarla. Yo solo pretendo... No, pero si me parece muy bien, estás en tu perfecto derecho, es tu esposa. Pero a mí me parece que tú te estás equivocando de estrategia. Vamos a ver, ¿dónde piensas llevarla a cenar? Bueno, pues a casa de mis padres, con los niños, mi hermana, sus hijos. Bueno, vaya alegría. ¿Ves cómo te estás equivocando? ¿Ah, sí? Pero claro, Andrés. Chico, tú lo que tienes que hacer es llevar a Merche a un sitio donde estéis los dos solos. Lleno de sol, con palmeras, romántico. Mira, se me está ocurriendo.
¿Por qué no la llevas al Caribe? ¿Al Caribe? ¿Pero así de pronto, tan lejos? Oye, ¿y por qué no a Lanzarote? Porque no es lo mismo. Bueno, chico, has acertado. Efectivamente, a Lanzarote. Ahora mismo la llamo y le cuento el plan. Oye, ven acá, siéntate ahí. Tú déjame a mí. Tú no entiendes de mujeres. A las mujeres, Andresín, hay que sorprenderlas. Tú sales de aquí. Vas rápidamente a una agencia de viajes, los billetes, el hotel de 5 estrellas, lo pagas al contado y con eso tú te presentas ante Merche. ¿Pero estás seguro? ¿Así, de sopetón? Pero tú déjame a mí, que yo sé de esto. Y si compras los billetes cerrados, te vas a ahorrar un pastón, ya que te gusta tanto la pela, que cada día te pareces más al Jordi. Me voy corriendo. Arturo, gracias por tus consejos. Andresín, tú sabes que yo te quiero como a un hijo. Ahora sí lo sé. Hala, vete a la agencia. Hala. Gracias. Gracias. Anda, que si fueras mi hijo, no te iba a dar yo ni na ni na. Bueno, Andrés tiene un cabreo morrocotudo. Me llama así, sin avisar, y me dice que ha sacado unos billetes para ir a Lanzarote. Y claro, le he dicho que no. ¿Qué me dice? ¿Y te lo plantea así? ¿Sin avisar? Pero bueno, Andrés, a ti es que no te conoce nada. Porque yo siempre digo que a las mujeres no hay que sorprenderlas. Hay que hacerlas partícipe de las decisiones del marido, ¿o no? ¿Mm? Pero bueno, a ti Perico te ha hecho lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Lo de Perico es un gesto romántico. Y lo de Andrés es una imposición. Y no me da la gana. Que sí, mujer, Merche, que has hecho muy requete bien. Además, que te hubiera consultado antes, hombre. Pero es que ¿cómo me iba a imaginar yo? Que Andrés, que no le gusta la Nochevieja, le iba a dar ahora porque la pasemos juntos y en Lanzarote. Jodía, pues tampoco está tan mal, ¿no? Playita, sol... Y encima te ahorras pasar aquí la Nochevieja, que puede ser deprimente. Y aburrida. Bueno, yo digo una cosa. Yo hace tiempo que no hablo con Andrés y no es por defenderlo. Pero a mí en esta Nochevieja ya me gustaría estar en Lanzarote tomando el sol. ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué te vas a Asturias, eh? Ah, anda, esta porque... Porque no es lo mismo, la tierra, las raíces, eso tira mucho. Bueno, yo estoy pensando ahora mismo en Andrés, con lo tacaño que es, el rebote que tiene que tener, quedarse con los billetes, la reserva del hotel. ¿Sabes si los billetes y todo eso lo ha cerrado? Pues sí, y se los va a tener que comer. Dios mío, qué pérdida. Lo que es una lástima es que no se aproveche esta oportunidad. ¿Por qué no la aprovecháis vosotras dos? ¿Nosotras? Claro. Oye, a mí me parece que es mucho mejor deprimirse al sol en la playa que no en Madrid viendo la tele. Y a primeros de enero venís a Madrid con un bronceado, vais a romper. Pero Arturo, eso cuesta un fortunón. Y si yo hubiera tenido ese dinero, pues me hubiera ido a Soto Grande. Y yo a Ibiza. Ya. ¿Pero para qué está vuestro tío? Para pensar. Mira, escuchadme. Vosotras vais a hablar con Andrés. Como es tan tacaño, le pagáis un 25% de todo, pero a pagar en 15 años. Y encima le decís que venís de parte de Merche. Bueno, Arturo, qué imaginación. Así de repente se te ha ocurrido. Bueno, si queréis, yo misma le llamo a Andrés, ¿eh? Tranqui, ¿eh? Que a mí la idea esa no me mola mucho. Merche a mí tampoco me entusiasma, mujer. Además, allí no conozco a nadie. No pero sé. ¿Para qué quieres conocer a nadie? Pero oye... Vosotras dos, nada más que os vean, arrasáis. No, mirad el plan. La playa de Lanzarote, tomando el sol, la arena es negra, el misterio, luego las canciones de los Siboney. De los guanches, tío, de los guanches. Primos hermanos de los Siboney. Bueno, hacer lo que queráis. Quedaros en Madrid viendo la tele, ancianas, que sois un par de ancianas. No sé, pues a mí no me convence. A mí... Pss. Pues mira, yo os voy a decir una cosa. Os vendría muy bien, quitaros de este ambiente y estar un tiempo juntas las dos en unas vacaciones. Porque siempre estáis discutiendo. Y a mí me duele mucho oíros discutir porque os quiero. Y vosotras también me consta que os queréis muchísimo. Aquí me parece que esta es una oportunidad, para que... ir a Lanzarote para que quede todo muy bien. ¿De verdad, Fulgencio? Chico, te digo que no puedo ir, ¿qué más quisiera yo? Bueno, dame la dirección, anda. Urbanización
entre sierras. Calle Polonia 5. De acuerdo. Muy bien. Hala, feliz año, ¿eh? Un abrazo, un abrazo. ¿Quién es ese? Un amigo que quiere que vaya a su fiesta. Bueno, te he dejado la dirección aquí. ¿Qué hago con ella? Como si la tiras, pero si no pienso ir. Merche, tía, que Manuel acaba de hablar con Andrés y ha dicho que sí, que nos vamos para Lanzarote, churri, con todos los gastos pagados, hotel de 5 estrellas y todo. ¡Qué peso me acabáis de quitar de encima! Así no me dirán que tiro el dinero. Pues claro, mujer. Y ahora, lo mejor. Le he ofrecido el 10% del precio total y en 3 meses y le he dicho que le estábamos haciendo un favor, un éxito. Pero hay que reconocer, hermanita, que tu llamada le ha reblandecido muchísimo. Bueno, eso le está bien empleado por listo. Esto es lo que yo llamo empezar el año con buen pie, sí, señor. ¿No os dije yo que Andrés iba a tragar? Si es que tenías razón, Arturo, eres un fenómeno. Ay, no lo sabes tú bien. Bueno, yo me voy a hacer la maleta. Anda, mira, pues yo también. Hasta luego. Hasta ahora. Pobres canarios, no saben lo que se les viene encima. Y así, uno a uno, iban abandonándome todos, a pesar de mis esfuerzos para que pasáramos todos juntos la cena en familia. La leche que habrán metido en la maleta. Ya veo yo que estas van a llegar tarde al avión. Ay, Arturo, por favor, tienen tiempo de sobra, tranquilízate. ¿Cómo pesa esto, eh? ¡Uf! ¡Hija! Oye, ¿no sentís como una patada en el estómago de pensar en el sol ese que voy a tomar en Lanzarote? No, yo me alegro por ti. ¿Pero va a ser así? No, llevo el abrigo y debajo el bikini, así en cuanto llegue, ¡chas!, al agua. Que vais a llegar tarde al avión, daros prisa. ¿Pero por qué lleváis tantas maletas? Parece que os vais a quedar un mes. Vaya un follón que han armado con estas maletas. A ver si os confundís, ¿eh? Y lleváis una de las otras. Deja. A ver quién es. ¡Hombre! ¡Hola a todos! ¡El que faltaba! ¿Ya estás? Sí, ya estoy. Buenos días, Federico. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Pero por qué llegas tan tarde? Siempre hay que esperarte a ti. Venga, a coger las maletas. Venga. Ven acá. Habitaciones separadas, sé que no me enteré yo, ¿me oyes? Bueno, Arturo, no me agobies, que ya me estás amargando el viaje y todavía no nos hemos ido. Oye, pues nos podías llevar al aeropuerto, ¿no? Además os pilla de camino. Sí, pues como nos llevemos en la vaca, porque mira cómo vamos. Pero cabemos, ¿a que sí? Venga, Manuela, corre, que nos lleva Merche. ¡Bien! Ya está todo listo. Espera, bueno, Perico, ¿y por qué no nos lleva las maletas? Anda, coge las tuyas, Feliz ¡hasta luego! ¡Feliz salida de año! Gracias. ¡Anda, mira qué lío! No, si vais a... ¡Adiós, tío! Feliz ¡adiós, corazón, adiós! Que vais a perder el avión, corazón, venga. Sí. Arturo. Sé sensata, ¿eh? ¡Anda! ¡Feliz año! Bueno, mami, eres la madre más guay de todas las madres del mundo. Vas a tener un 97 que ya verás, ¿eh? ¡Anda! Te quiero. Chao. Oye, tened mucho cuidado todas, corazón, por favor. Adiós. ¡Feliz año! ¡Feliz Pásalo año a todas! ¡Adiós! Madre mía. Menos mal que se fue la marabunta. Sí, nos hemos quedado solos. Y yo con un puño metido aquí. No te preocupes, tranquila. Oye, ¿tú no te ibas a Asturias? ¿A dónde? Sí, no. Es que ahora voy a hacer la maleta. ¿Sabes qué ocurre? Que cogemos el último avión, ¿eh? ¡Uy, qué silencio! Bueno, pues al final parece que me quedo sola en casa a pasar la noche vieja. Y tendré que comerme sola el besugazo que compramos. Un momento. Eso no lo dirás en serio. ¿Que te vas a quedar tú sola en casa a pasar la noche vieja? Oye, Pilar, esto no lo podemos consentir. No, claro, pero es que no sé por qué a última hora a todo el mundo le ha dado por irse. Ya, perdóname, chata, pero esto hay que solucionarlo. No, bajo mi responsabilidad, ahora mismo vas a tu habitación y haces el petate y te marchas a tu pueblo a pasar la noche vieja con tu familia como tiene que ser, pero ahora mismo. Ay, no, don Arturo. A lo mejor alguien cambia de planes a última hora, se presenta y se tiene que quedar aquí solito. Y además el día uno hay mucho tajo aquí, ¿eh? Que no, hombre, que no hay tajo el día uno. No hay tajo el día uno, tú te marchas a tu pueblo y te vuelves el día dos, pero muy tranquilamente. Mi hermano tiene razón, Toñi. Mete en una bolsa lo necesario y coge el primer autobús que salga para Albacete. Ay, y de ahí a bien servida. Muchas gracias, doña Pilar. Y a usted, don Arturo, que no deja de sorprenderme. Cuando pienso que es usted un cabrito, va y se marca uno de esos gestos rumbosos que me confunden. Y me hace pensar que en el fondo es usted muy buena persona. Muchas gracias. Hala, Toñi, hacer tu maleta.
Y te lo mereces, que te lo digo yo. Nadie me plancha las camisas como me las planchas tú. De cada tres, solamente me quemas una. Así que, ala, que tengas un buen fin de año, ¿eh? Y pásalo bien con tu familia. Y yo me voy a hacer mi equipaje. Toñi, ¿por qué no invitas a Manolo a ir al pueblo contigo? Pensaba hacerlo, señora. Y así nos iremos en su camioneta. Y el jodido nos irá por ahí de juerga con los amigotes y con golpes. Ay, ¿a qué son estas, que se les ha olvidado algo? Perdón, señora. Ay, ay, ay. Oh, señorita Nicole, usted aquí. ¡Qué mona! Hola, Toñi. Buenos días, Pilar. Hola, Nicole. ¿Está Arturo? Pues sí, creo que está en su habitación terminando de hacer su equipaje. ¿Su equipaje? Sí. Ven, te acompaño. ¿Se puede, hermano? Pasa, cielo, pasa. Hola. Hola, Nicole, pero qué sorpresa. Oye, pero ¿no habíamos quedado a las 9? ¿Te vas de viaje? ¿De viaje? Ah, ¿qué lo dices, por la maleta? No, mujer, esto lo hago yo como ejercicio de vez en cuando, ¿sabes? Como me aburro, digo, bueno, pues voy a hacer la maleta. Me voy a París, Arturo. Ahora mismo salgo para el aeropuerto. ¿A París? ¿Por qué? ¿Pasa algo? Mi hijo Jack ha tenido una caída esquiando en los Alpes y se ha roto una pierna. Vaya, por Dios, pobrecito. ¿Y has hablado con él? Sí. Hoy lo trasladan a París y seguramente lo tienen que operar. Bueno, no te preocupes, Nicole. Esas cosas son de niños, de chicos, y yo estoy seguro que dentro de un mes va a estar jugando al fútbol. Sí, pero no puedo pasar la noche vieja contigo y con tu familia. Lo siento, Arturo. ¿Otra vez te he dejado en la estacada con todos los planes hechos? No. Esto no tiene ninguna importancia. Lo importante ahora es tu chico. ¿En serio? ¿No te importa? Claro que no. Lo único que me importa es que tú estés bien. ¿Quieres que vaya a París contigo? Mira, la maleta ya la tengo hecha. No, Arturo. Este es un trago de familia y no tienes por qué pasarlo. Bueno, me voy. Tengo un taxi en la puerta. Te acompaño al aeropuerto. ¿Vamos? Sí. Perdóneme, pero a veces no me hago la idea de que haya dejado usted la orden. Sí, claro. Pues no sabe lo que lo siento, pero no podría acompañarle al cotillón de madres solteras que ha organizado. No, de verdad que me encantaría, pero... No, verá, es que tengo que acompañar a mi hija Elvira al hospital, se lo he prometido. Claro que le presentaré pronto a Elvira. Y al resto de la familia también... Ah, pues entonces quedamos así, ¿eh? 200 globos de colores y 50 bolsas de caramelos. Adiós, adiós. ¿Con quién hablabas? Con nadie. Quiero decir, con el dueño de la tienda esa de chucherías que tiene que mandar las cosas para la fiesta del hospital. ¿Y lo vas a presentar a la familia? Un día sí. Es que es muy simpático y se porta muy bien. Estoy harto. Bueno, si no quieres, no te lo presento. No, cariño, ¿pero qué dices, cielo? No. Si no, lo digo por ti. Lo digo por mí, que no me sale una derechas. Tanta ilusión que tenía yo con Nicole. Tantas llamadas, tantas reservas. ¿Y en qué quedó? No quedó en nada. Yo creo que esto mío con Nicole está gafado. ¿Pero qué dices, Arturo? Si Nicole está coladita por ti. Uy, es una mujer, lo nota enseguida. ¿Tú crees? Sí. Ya, pero seguro que en París va a conocer a otro hombre. A lo mejor al médico que va a operar de la pierna a su hijo. Y ese seguro que habla francés mejor que yo. Hombre, Arturo, ellos son franceses. Bueno, Leche, pues por eso te lo digo. Porque eso, estoy gafado, no tengo suerte. Pues coge un avión, te plantas allí y le das la sorpresa. Eso sería un buen regalo. Ya. ¿O tú te crees que eso no lo intenté?
Pero resulta que media España tiene novia en París. Así que no hay billetes de avión, no hay billetes de tren. Y seguro que tampoco hay carreteras. De tanto coche que hay, se organizan unos atascos que ya no hay carreteras. Pues, hijo, estamos bien. Oye, si quieres, no voy al hospital y me quedo aquí contigo. Que no, cariño. ¿Qué dices? Tú vas a ir al hospital a tomar las uvas con Elvirina. No. Por mí no te preocupes, cielo. Pero, en serio, si a mí estas fiestas me da igual. Mira, yo me siento delante del televisor y soy el hombre más feliz del mundo. Tú no te preocupes por mí. Tranquila, tranquila. Bueno, pues nosotras nos vamos. ¿No quieres venir con nosotras? No, muchas gracias. No estoy yo para niños con sarampiones y paperas. Tengo tan mala suerte que igual me lo pegan. Es que me da no sé qué que te quedes aquí solo. A las 12 en punto te llamo, ¿eh? Feliz año nuevo, hermano. Feliz año, Pilarín. Que entres con buen pie, tío. Bueno, y que también salgas con buen pie. No sé si tendré tantos pies para salir y entrar. Con el pie del hijo de Nicole ya tengo yo bastante. Ay, no hables así de tu futuro hijastro, Arturo. Adiós. Coño, cómo pesan los turrones. ¿También tú, Bruto? Don Arturo, sin faltar, que yo he hecho tregua unilateral en atención a estas fiestas. Toñi, no te estaba insultando. Estaba recitando a Julio César. ¿Recitando? No me asuste, don Arturo. ¿Quiere que me quede? ¿Le pongo el termómetro? No, vete. Qué suerte tienes tú que sabes a dónde ir y tienes quien te espera. ¿Sigue usted recitando? Pues véngase a mi casa. Allí donde comemos 20, comemos 21. O 30. Así estás tú de hermosa. ¿Sabes qué ocurre, Toñi? Que a mí estas fiestas me traen sin cuidado. Yo paso de todo. Bueno, pues como usted quiere. Pero luego no diga que no le he invitado. Muchas gracias, Toñi. Anda, vete. Oye, y que lo pases pipa. Bueno, pues nada, como sabía que no iba a convencerle, en el horno le dejo un besugo y en la mesa las instrucciones. Este está el loro. ¿Y los que no tenemos familia, qué? ¿Nos pegamos un tiro? ¡Anda ya! ¿A qué huelo yo? ¡Joder! ¡El besugo! ¡El besugo! ¡Venga, la leche! ¡El besugo! ¡Hala, madre mía! ¡Mira cómo está! ¡Joder, todo quemado! ¿Pero por qué? ¿Por qué si yo seguí las instrucciones de la Toña? Aquí está, 20 minutos para el pescado y hora y cuarto para las patatas. O al revés, la que puse para el pescado y hora y cuarto. Así quedó, y nunca he visto un besugo tan negro. Y ahora qué hacen yo. Y dicen que según se sale, así te va a ir el año nuevo. La leche, yo nací de pie. Mira, anda ya. Aquí está el Club de los Corazones Solitarios, para apoyar a aquellos que se sienten tristes, sobre todo en esta noche tan señalada, porque en el fondo todos estamos solos. Y si quiere compartir su soledad, ya lo sabe. Y así es como he llegado a esta situación, señorita, solo y abandonado por todos. Y lo que es peor, sin un mendrugo que llevarse a la boca. Oiga, ¿está usted ahí? La leche está colgado. Ha colgado. ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo aquí?
¿Qué hago yo? ¡Fulgencio! ¿Dónde está la dirección? Yo me acuerdo que la Merche la dejó por ahí. Era la calle Polonia, Checoslovaquia. Vete tú a saber dónde está. Joder, joder, cómo pesa una noche como esta y estar solo como pesa. Pilarín. Esta es Pilarín. Ya sabía yo que mi hermana no me iba a dejar solo como un caballo viejo. Pilarín. ¿Eres Arturo? Sí, yo soy Arturo. ¿Y tú? ¿Tú quién eres? Me manda al ayuntamiento. ¿El qué? ¿Ayuntamiento? ¿Cómo que el ayuntamiento? Oye, ¿de qué te ríes? ¿Y qué vienes a cobrar? Pues ya te estás largando, ¿eh? Porque yo de esto no sé nada, porque la señora de la casa está de viaje en Cuba, se marchó para Cuba. Pero si me mandan por lo tuyo, tronco, para recogerte. Si te apetece, te puedes apuntar al papeo municipal de la tercera edad, coleguita. Es de gorra, tío. Cierra, cierra. Pero nos tenemos que ir abriendo, ¿eh? Porque igual ya han chapado y todo, que es cantidad de tarde. Vaya casa guapa, ¿no? Pero, tronco, yo no entiendo cómo me dijeron entonces que no tenían ni pa' uvas. ¿Pero tú de qué estás hablando? Ven acá. Oye, no te rías así, que me estás poniendo nervioso, no te rías. Pero ven a... ¿De qué tercera edad me estás hablando? Pero si yo... Oye, que yo como aquí en casa. ¡Ah, Dabute! Si yo de aquí no puedo moverme. ¿Qué? ¿Cómo? Es por el pollo que han montado en la radio, colega. No veas cómo se han puesto. Hasta han llamado a la pasma para localizar la llamada. Oye, ¿no tendrás un pitillito? No fumo. Lástima. Pero no tienes encendida la tele, tío. Estás para allá. En los programas esos especiales salen unas chuguis imponentes. Oye, de localizar una llamada... ¿Qué llamada? ¿Llamada de qué? Pues las petardas, tío. Las asistentas sociales. Si es que están todo el día con la oreja pegada al loro, macho. No veas que cante. Y cuando oyen a un tío babas como tú, pues me llaman a mí o a un colega y nos mandan para controlar. ¿Pero controlar el qué? ¿Pero qué es lo que hay que controlar? Descarado, tío. Para eso estamos los objetores. Para hacer el servicio social prostitutorio de la puta mili y ayudar a la peña. ¿Lo coges? ¿Pero que no cojo? ¿Pero qué tengo que coger? ¿Quemaste los barcos? ¿Si te ibas de marcha cuando he llegado yo? Bueno, sí me iba. Bueno, no. Lo que ocurre es que he tenido un pequeño contratiempo. Perdí la dirección de un amigo mío que daba un pedazo de fiesta. Mal rollo, ¿no? Sí, mal rollo. Tú no te preocupes, tío, no te comas el tarro, que entre los dos no lo podemos montar de puta madre. Ya. Fíjate, pero si hay hasta uvas. Y por la radio dijiste que no te quedaban, ¿eh? ¡Qué cuelgue! Bueno, no, es que no las había visto. Si yo te entiendo, tío. Si a veces cuando te entra el mal rollo le empiezas a dar el bolo y es que lo ves todo súper chungo. A mí me pasa. Oye, ¿a ti te gusta el heavy? ¿El heavy? ¿Quién es el heavy? Tronco, yo cuando lo veo chungo me pongo a Metallica, tío, a toda traga. Y es que guay, te quedas súper relajado, ¿sabes? Muy bien. Bueno, ¿qué hay de papeo? Bueno, pues tenemos salmón, tenemos foie. Yo pienso que con esto nos podemos arreglar. Tío, yo es que no como carne. Oye, ¿tú estás colgado así siempre o...? ¿O es que naciste así? Pero sí, esto no es carne. Ya, pero tiene cara, tío. ¿Cara de qué? Y que yo no puedo comer nada que tenga careto. Soy vegetariano. Es por la paz mundial, tronco. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Lo dijo Kurt Cobain. ¿Quién? Kurt Cobain, tronco, el cantante de los Nirvana. Ay, ay, ay. Y dime una cosa, chato, a ver si me aclaro contigo. ¿Tú qué comes? Pues no sé. De verdad, lo que a mí más me va es... La tortilla de patata de mi vieja, es que es bestial. Bueno, ¿y por qué no trajiste un bocadillito de tortilla de patata? Porque mi vieja palmó, tronco, cuando yo era un enano. Chaval, de verdad que lo siento. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Santi. Ah. Pues ¿sabes lo que te digo, Santi? Que vamos a hacer una tortilla de patata. Uy, ¿cómo te enrollas, tronco? Vete, ahí tienes la sartén. Bueno, así que te llamas Santi. Bueno, ¿qué te parece, tronco? El pollo que organicé para quedarme a solas con Nicole. Ya lo ves, la vida es así. Me salió el tiro por la culata. Pero si es que lo tuyo es muy fuerte, colega. Mira que la has liado buena, ¿eh? El maromo de tu sobrina le compra los billetes a tus otras sobrinas y tú le endosas otro al perico para que se lleve la primera. Si es que eres un maquiavelo, tío.
Pero al final te falló tu pava y aquí estás, tirado como una colilla. En eso tienes razón. Joder, qué depresión. ¿Y dices que tu sobrina Elvira curra en el hospital de la princesa? Es que igual la conozco. Porque estuve allí una temporada humanizando un poco a la vasca con lo de la objeción. Pues sí, no me extrañaría nada que la conocieras porque cosas más raras pasan en este mundo. Venga, coleguita, un brindis. Que cuando estemos peor, estemos como ahora. Oye, Santi, qué buen brindis. A mí no se me hubiera ocurrido. Y tienes razón, pero ¿de qué me quejo yo? ¿Eh? ¿Quién me iba a decir que el fin de año yo iba a cenar con un camarada como tú, simpático? Bueno, Chorbo, yo me abro. Un momento. Santi, ¿cómo te vas a ir, chato? Falta muy poco para las 12 uvas. Por eso. Lo siento, colega, pero tengo un compromiso. Es que me esperan mis tronquis en la Puerta del Sol. Lo mío era llevarte al papel municipal y pronto. Yo ya he cumplido, así que me abro. No, Chávez, un momento, Santi. Hombre, no me fastidies, chato, tú eso no me lo puedes hacer. Oye, no me dejes solo, que yo soy capaz de hacer una locura. Me fío de ti, Arturo. Tú haces otro tipo de locuras. Venga, abur, tío. Y arriba ese ánimo. Adiós, Chorbo. Coño, qué simpático es el Santi, qué bien lo pasé con él. No se ha quedado ni por obligación. No, la mili ya no es lo que era. Joder, qué soledad. ¿Arturo? ¿Eh? ¡Feliz año nuevo! Pilarín, ¿eres tú? Oye, ¿pero cómo que feliz año nuevo? Es que ya han sonado todas las campanadas. Y yo estaba aquí. Pensabas que iba a dejarte solo saltando de un año a otro. ¿Pero qué me dices? ¿Que han sonado ya las campanadas? Todas. Cariño, ¿y por qué has venido? ¿Cómo que por qué he venido? Si oyéndote en la radio me has partido el corazón. ¿A quién? ¿A mí en la radio? Sí. ¿A mí? Oye, Pilarín, ¿tú no vendrás un poco pimpladina? Arturo, no te hagas el fuerte. Ni quieras disimular. En el hospital hay una radio en la sala de enfermeras. Estaba encendida. Y Elvira te reconoció rápidamente. Me llamó. Y un minuto más tarde estaba todo lleno de médicos y de enfermeras, llorando a moco tendido. Dios mío. Ay, qué ridículo, qué ridículo. ¿Ridículo? Maravilloso, Arturo. Maravilloso. Nos has dado una lección de humanidad. De verdad. Dejándonos ir a todos y tú quedándote aquí en casa, solo, sintiéndote tan mal. Perdóname, Arturo, por no haberme dado cuenta. No, Chata, perdóname tú a mí porque tienes el hermano más follonero, más liante, que ha parido madre. Eso no es verdad. Sí. Un poco loco sí que estás, pero esa locura está llena de ternura y de humanidad. 100 veces que viviera, no podría encontrar una hermana tan buena como tú. Gracias por quererme de esa manera. Bueno.
¿Sabes lo que te digo, hermano? ¿Qué? Que lo importante no son las uvas, sino que estemos aquí juntos, queriéndonos como nos queremos. Y ya verás, brindando por el nuevo año. Sí, vamos. Juntitos. Vamos a brindar. Vamos a brindar. Oye. ¿Qué? Oye. Ah. Chata. ¿Qué? ¿Tú ves en mi cara lo que yo veo en la tuya? Ay, Arturo, no me asustes. ¿Qué tengo? ¡Un año ¿qué? Menos! ¡Un año menos! Los Valdés somos así, ¿eh? ¡Vamos para atrás como los cangrejos! ¡Qué susto te he dado, eh! ¡Estás completamente loco! ¡Feliz año! ¡Feliz año, cariño!